lamentable fue precisamente la agresión que sufrió el exministro Luis Alba Castro, que fue televisado y generó inclusive críticas al accionar de la policía. Los ánimos estaban caldeados, había mucha animadversión, sectores encontrados en la sede de la embajada, y esto permitió articular un trabajo de seguridad perimétrica que incluía también a todas las unidades comprometidas de la región Lima y personal de inteligencia. Aún así, la policía tuvo críticas por la supuesta inacción que se produjo en ese momento. Y yo acá estamos en una transmisión, atención, para la multiplataforma de RPP Noticias. Se presenta el ministro del Interior, Carlos Morán, ante la Comisión de Defensa. Es una sesión conjunta, en realidad, con la Comisión de Inteligencia, para la explicación que debe brindar sobre la denuncia de seguimiento e interceptación de conversaciones al expresidente Alan García Pérez. Ciro Gálvez, una persona que está en todos los colectivos que se oponen a la línea del Partido de Fuerza Popular y el Partido Aprista. Esta persona, precisamente cuando sale el señor Alan García de la Embajada de Uruguay el día 3 de diciembre, cuando le deniegan el pedido de asilo, esta persona fue observada en ese lugar. Por sentido común y por procedimiento, la Policía Nacional formula un plan de operaciones, un plan de operaciones 72 del 3 de diciembre, que compromete a las unidades de la región Lima, y también a las unidades especiales de seguridad y a la Dirección de Inteligencia. Esto fue producto de un trabajo normal, rutinario, está protocolizado. ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer, a partir de las 5:30 más o menos, un vehículo de la Dirección de Inteligencia, con placa oficial, con personal policial al mando de un mayor. Ese vehículo es un vehículo que sirve para monitorear imágenes en tiempo real. No es un vehículo dedicado a la intercepción telefónica ilegal. Eso está completamente descartado. Yo me reafirmo en lo que dije ayer en mi conferencia de prensa. Adicionalmente, este vehículo es uno de dos que se adquirieron el año pasado. Y acá tengo todo el expediente completo. Es un vehículo que ha sido implementado por una empresa La empresa se llama RPP Noticias, en transmisión en directo. El ministro del Interior chequea en estos momentos unos documentos. Conet Media es una empresa que ha implementado a este equipo. Conet Media. Aquí está el expediente, congresista. Conet, C-O-N-T, Media, sí. Esta implementación se hizo al costo de 800.000 soles. Los equipos eran de la policía y fueron implementados por esta empresa en diciembre del año 2017. Yo asumo mi cargo en octubre del año 2018. Estos vehículos que han sido asignados a la Dirección de Inteligencia han servido para hacer trabajos de monitoreo de imágenes en tiempo real por la visita del Papa. Han sido incorporados en trabajo de barrio seguro, que es una estrategia multisectorial del sector interior.
van a ser utilizados para monitorear imágenes en tiempo real con los panamericanos que se van a realizar el próximo año. Entonces, señores, acá el congresista Miyashiro es experto en inteligencia, pero para todo el público, para todos los congresistas en general, hay dos tipos de hacer inteligencia. Inteligencia encubierta que se hace con vehículos con una cobertura especial y los agentes no se identifican con otra acreditación. Y hay inteligencia, y hemos hecho muchas veces inteligencia cubierta para combatir el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado. Eso lo hacen las unidades de inteligencia. Y también hay inteligencia abierta cuando se recopila información por fuente impresa, fuente radial, y se comienza a procesar. ¿Quiénes estaban dentro de ese vehículo el día de ayer? Estaban personal de la unidad de procesamiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que se encargaban de monitorear del área de conflictos sociales, que se encargaban de monitorear en tiempo real qué, para qué estaban ahí, para identificar precisamente a posibles personajes que podrían alterar el orden público o atacar la vivienda del presidente, del señor Alan García, o dañar su integridad física. Para eso estaban. Entonces, estamos recapitulando, personal de la unidad de procesamiento identificado con carnet de identidad, con un vehículo con placa oficial. Con esa lógica, y me quiero adelantar un poco más porque esa es la hipótesis que han esgrimido algunos, ese equipo era un equipo dedicado a la interacción telefónica o al chuponeo. Si la policía está con ese vehículo dando seguridad al Papa, entonces al Papa también le hemos, personal policial en esa época también está dedicado a chuponear al Papa. Esa es la pregunta que yo me hago y me respondo, ¿no? Este vehículo va a ser utilizado en los Panamericanos también. Es un vehículo, y voy a presentar esa documentación por escrito a la comisión para que revisen. Ayer, este vehículo ha sido intervenido y yo he pedido al fiscal que después de levantar el acta respectiva, un acta respectiva que acredita todos los componentes que tiene ese equipo, ese vehículo, todos los componentes electrónicos, sin excepción, detallado. Esta acta ha demorado hasta la madrugada y lo han firmado los oficiales que han estado en el lugar, y después ha sido convenientemente lacrado. ¿Por qué? Porque yo estoy exigiendo que el fiscal realice los peritajes que él crea conveniente, que llamen a todos los expertos para demostrar una vez más, porque esa es mi posición, que este vehículo no se dedica a acciones de chuponeo. Eso es fácilmente rebatible, señores. Fácilmente rebatibles. Ese personal, y acá no quiero victimizarme, así como hace una semana vine acá, y esta comisión, cuando expuse yo voluntariamente, pedí una reunión y expuse mi plan de trabajo, porque decía que la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen tiene que partir a partir de una alianza política. Porque los ministros del interior son fusibles, cada 6 meses, 4 meses salen. Y la seguridad y el crimen organizado, lo que vivimos todos los días. Y en esta comisión misma, cuando planteé mi plan de trabajo, me dijeron, excelente, muy bien, ministro, lo vamos a apoyar a usted, esta comisión va a apoyar a este sector. Y yo les creí en realidad. Ante este hecho, probadamente demostrado, de que no tiene ninguna intencionalidad criminal, delictiva, ese personal policial ayer, que estaba a 2 cuadras de la casa del señor Alan García, inclusive yo ordené al director general que refuerce la seguridad,
porque los indicativos de inteligencia eran que querían alterar el orden público e ir a su casa y hacer manifestaciones en contra de él y su seguridad. Esa era mi preocupación siempre. Y le he transmitido yo al general, y él, a raíz de eso, ha incorporado más personal. Pero este personal policial que estaba en el camión, señores congresistas, el día de ayer a las 5:30, ha sido atacado, le han cerrado el paso 3 vehículos, han golpeado a los policías, le han sustraído, le han querido arrebatar la laptop, que dos laptops que estaban ahí, han querido arrebatar la laptop, han sustraído un teléfono celular y un cargador de laptop. Entonces, esto es el motivo de indignación que teníamos hace una semana cuando mataron a dos policías por un delincuente. Y acá todos compartimos esa indignación y teníamos que reforzar y teníamos que empoderar a la policía. Esos policías han sido también maltratados por cumplir una función que su comando le ha encargado y que tenía que ver con este monitoreo en tiempo real de imágenes. Entonces, congresista, señores congresistas, acá hay dos caminos. Yo me someto, perdón, al escrutinio de ustedes, me someto al peritaje que pueda realizar el fiscal en forma objetiva, en forma desapasionada, en forma imparcial. Pero yo no creo que podamos seguir maltratando a una institución que solo cumple su función. Así como nos indignamos cuando mataron a policías, también debe ser motivo de indignación que maltraten a tres policías por cumplir su función. Y le achacan todavía la comisión de delitos graves, temerariamente. Esa es mi preocupación. Y yo, en realidad, estoy acá para responder a ustedes porque se merecen una explicación. Esa es la explicación que tengo que darles a... En realidad,